ese mismo inglés, ese mismo análisis, se puede hacer en las traducciones de las obras de Aristóteles, de hace 24 siglos, y va a dar exactamente el mismo resultado. Y el mismo análisis ya se hizo en el inglés de hace 3 años, y dio exactamente el mismo resultado, con unas muy pequeñas variantes. En el caso de Aristóteles no se manejaban cosas como stress o ordenador, y este tipo de palabras, pero son muy poquitas. 10, 12, 15 palabras. Todo lo demás son las mismas palabras. Amor, sueño, dolor, en fin, muchas de las palabras que usan ustedes en su vida diaria.